Sí, creo que son 8 años, ¿verdad? Que del hecho ese triste que se dio, donde murieron muchos panameños. Y lógicamente el problema del transporte es un problema que todos los gobiernos en su campaña electoral, los candidatos prometen que van a resolver el problema del transporte y no se resuelve porque no se tiene la voluntad de resolver este problema. Yo creo que el transporte público es una obligación, en este caso de los gobiernos. Soy del firme convencimiento que lo tiene que administrar el Estado, ¿verdad? Y no darlo por concesiones, porque es una forma de privatizar. Creo que los municipios pueden ser parte de la administración del transporte. Y lógicamente dar un servicio eficiente, barato y de buena calidad, que es lo que exige la población. O sea, en realidad es una pesadilla usar el transporte público, porque hay que hacer larga fila, hay que pararse de madrugada para no llegar a su puesto de trabajo. Inclusive por falta de transporte, a veces los trabajadores llegan tarde, se les sanciona, incluso hasta se despiden producto del mal transporte que hay. Y eso es un tema que tiene que resolver el gobierno y tiene que resolverlo lo más rápido posible.